Vamos a hacer un workshop de iluminación en estudio en una locación que se llama Altamirano. Hay un galpón y unos vagones de trenes, muy interesante, abandonado, de muchos años. Y bueno, la idea era buscar una locación que tenga mucha textura, madera, ladrillo, y ver todos los tips que tenemos como para iluminar el interior. Así que bueno, allá vamos. If I can't have you, what am I gonna do? 'Cause the world means nothing when I'm stuck on you. Maybe you the truth. If you want me to. Para que el fondo de ella sea ese marco, sea esa arcada. Si la paramos acá, es todo pared. Capaz que mucho no dice. Así que vamos a darle un marco natural que vendría a ser esta arcada, que va a quedar buenísima. Como hay neblina en el aire, yo pensé, si armamos el pie jirafa, tirarle un flash de atrás para adelante para que me ilumine esto. ¿Qué usa más fuerte? No creo que te haga un arco iris porque no llega a descomponerte la luz. Pero que te la frena, te la frena. Bueno, muy bien. No, vamos. Si quiero suavizar la sombra, ella tiene el sol de frente, le quiero suavizar la sombra, va así. Llene el paraguas de luz, porque la idea es que el paraguas esté lleno de luz. Ajá. Entonces, punto número uno, lejos. Número dos, pongo el difusor. Número tres, este piecito muy chiquito. Thank you.
saco cuando quiero, donde quiero, como quiero. ¿Ves? Depende la hora, depende el sol. Y si me queda tan oscuro, tengo que oscurecerla a ella para empatar aquello y ahí tengo que empezar. Si pongo filtro ND, no, porque me oscurece tanto a ella como a aquel, porque me oscurece toda la exposición. Try to hold my head up high, but I can't fake. Baby, need your lullaby, not to stay awake. And we'll never. Esto fue todo por hoy, terminó la jornada intensiva de iluminaciones exteriores. Espero que les haya gustado, estuvo muy interesante, fuimos bastante los que vinimos. Una locación muy linda, y bueno, trabajamos a full con buenos paisajes y viendo mucha técnica de iluminación, con paraguas, softbox, reflectores. Y bueno, y ahora vamos a terminar con el workshop, haciendo las últimas imágenes acá en las vías, en la estación de Altamirano. Y bueno, de ahí ya partimos, nos vamos. Fue todo un éxito. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chau. Till the fire in my heart is gone, let the love shine on. Some kind of relief. I hold on till the fire in my heart is gone. I hold on headlong till the fire in my heart is gone. Let the love shine.